Bienvenidos animales, hoy os traigo un vídeo similar a los que os he hecho anteriormente, aunque esta vez es una especie de pequeña respuesta o intento de vídeo respuesta a la filmoteca maldita, aunque creo que el chico que dirige este canal se hace llamar Freo, es una especie de mote. Lo he visto en algunos directos en los que le hacen entrevistas y creo que él está cómodo con ese mote. Así que bueno, Filmoteca, CEO, no sé cómo llamarle. Lo que vais a ver a continuación es un extracto de uno de sus últimos vídeos en los que él explica distintos problemas que acarrea el concepto de propiedad privada. Por ejemplo, él está hablando, en particular en ese momento del vídeo, habla de cómo los derechos han sido una palabra, la palabra derechos es algo que se ha ido tergiversando a lo largo del tiempo con intenciones perversas. Y muchas personas utilizan esa palabra con la idea de darse permiso a sí mismos para hacer cualquier tipo, para cometer cualquier tipo de atrocidad, y se olvidan y le restan importancia a las responsabilidades que acarrean los derechos. No me quiero enrollar porque prefiero que veáis el extracto propio de su canal y lo comentamos más adelante. Esto lo voy a tener que ir editando según vaya aclarando las ideas y mejorando un poco lo que quiero añadir, lo que quiero responder al vídeo. Y bueno, nada más, os dejo con el extracto y enseguida sigo con mi tapa. Entre las conversaciones que hay en el guión de la película española aparecen otros diálogos muy interesantes. Por ejemplo, hay una crítica a la gente que pobló muchos de los movimientos sociales de la época y que probablemente esto también fue algo que pudo sufrir en sus carnes el propio Eloy de la Iglesia. Eran pequeños burgueses que jugaban a rebelarse contra lo que ellos mismos representaban. Mi padre se pasó la vida intentando encontrar una ideología. Ay, llamadme retorcido, pero escucho esto y se me vienen a la cabeza los partidos políticos de izquierdas. E incluso se atreve a lanzar una pullita a temas tan retorcidos como la perversión del derecho. La publicidad dice, también tiene usted derecho a morir a 400 kilómetros por hora en un speeder match. Ay, esa palabra se ha distorsionado y sirve para todo. Mal usado el concepto puede convertirse en una carta blanca para defender estupideces como la que acabamos de escuchar. O para otras más peligrosas, como cuando alguien comenta que estás en YouTube y ellos están en su derecho de limitar mi libertad de expresión con sus normas. Bueno, por cierto, pequeño inciso para aclarar un tema respecto a esta viñeta que añade CEO a lo largo del vídeo, y es que creo que él no se está dando cuenta al añadir esto, al proporcionar este statement a los seguidores, en que creo humildemente que está incurriendo en una hipocresía. Es decir, el vídeo está subido en una plataforma que le ha estado censurando a él, además estuvo persiguiendo su canal de manera muy, muy insistiva y lo llegó a cerrar, si no recuerdo mal, y él está subiendo el vídeo en esa misma plataforma. Es decir, está reivindicando una serie de derechos en un entorno en el que ha habido ya conflictos anteriores y esos derechos no han sido respetados. Y pasa lo mismo un poco con muchos otros tipos de empresas y de grandes corporaciones que de alguna manera velada acaban forzando a las personas a participar de su juego mediante, diríamos, el chantaje o la extorsión, aunque yo considero que eso sea chantaje o extorsión, pero para que nos entendamos, mediante este tipo de estrategias. ¿Cuál sería la estrategia de YouTube? Pues entendemos que fuera de YouTube las visitas son algo residual. YouTube al final es la gran plataforma de vídeos en streaming junto con Netflix, pero Netflix es para películas y series. Entonces YouTube se acaba convirtiendo un poco en el gran bastión de vídeos online en internet, en el que las personas acaban subiendo su contenido por inercia porque es como el lugar de referencia. Si tenemos que usar una plataforma parecida y ni siquiera es de vídeo, es de audio, tendríamos Spotify, porque las personas cuando comparten un podcast, si lo haces en Spotify, probablemente llegues a más gente, ya que es una aplicación mucho más popular y más extendida. Pero bueno, lo que queremos decir, lo que quiero decir yo en este momento, es que si a CEO o a las personas que reivindican esta serie de derechos no les gusta cómo funciona la plataforma de YouTube, es hasta cierto punto sencillo no subir vídeos a YouTube. ¿Qué pasa? Que eso trae una serie de repercusiones, como es que las visitas no van a ser ni por asomo tan sustanciales ni tan beneficiosas, pero plataformas alternativas a YouTube hay. Otra cosa es que sean mejores o peores, pero lo que a mí me parece un poco hipócrita o un poco absurdo es estar reivindicando una serie de cambios y una serie de políticas que debería adoptar YouTube utilizando el propio YouTube. Es decir, si estás en contra de YouTube, no lo uses. Me parece que esa sería la forma más honesta de reivindicar algo. Y repito, hay plataformas. Puedes subir los vídeos en Patreon, puedes subirlos en Vimeo, ¿cómo se dice? En Telegram. O sea, si la gente que realmente quiere ver tu contenido lo verá allá donde lo subas. Pero esta especie de discurso en el que nos dejamos machacar por YouTube
Y digo nos porque yo tengo una relación también un poco pasivo-agresiva con la plataforma y considero que no la uso, o la uso lo justo y necesario para compartir los statements o los vídeos o las posturas que yo considero que sean bastante necesarias o importantes, pero el resto de mi tiempo lo dedico a otras cosas porque no quiero dejarme llevar, no quiero absorberme por una plataforma que maltrata a sus creadores de contenido. Entonces, como yo no quiero que eso me pase a mí, simplemente subo a YouTube el contenido que creo que es absolutamente indispensable y necesario para mi subsistencia o para mi bienestar, y me olvido del resto. Y sobre todo intento, no tengo pretensiones de monetizar este contenido porque no quiero que mi vida dependa de YouTube. Entonces, como no me gusta la forma que tiene trabajar a YouTube, pues no trabajo con YouTube. Es así de simple. Pero las personas que están siempre reivindicando que YouTube sea una plataforma diferente o que mejore, me parece que están incurriendo en esa especie de contradicción de decir, vale, quiero que esto cambie, pero lo sigo utilizando. Entonces, tantas ganas no tendrás de que cambie. Porque si realmente, lo dicen muchas veces otros creadores de contenido, si realmente todo el mundo se pusiera de acuerdo en joder a YouTube, lo podríamos hacer perfectamente. El problema es que tiene que haber una coordinación y una unión temporal que no se da. Y si no se da es por algo. No sé por qué será, pero hay que darle una vuelta a eso. Hay que darle una especie de nueva perspectiva. Y respecto a YouTube, sí, sí están en derecho de recortar tu libertad de expresión porque estás en su plataforma. Es como si yo te digo que cuando entres en mi casa primero te quites los zapatos. Como es mi casa, mando yo. Pues como la plataforma es de Google, mandan ellos. Para lo bueno y para lo malo. Y diré más, estoy convencido de que ese tipo de cambios no se van a implementar si la gente no los fuerza de manera externa o horizontal, por decirlo de alguna manera, porque YouTube de hecho es una empresa que durante muchos años ha tenido pérdidas, no olvidemos eso. Es una empresa que Google ha mantenido un poco por amor al arte, y sí, Google es una empresa, una corporación enorme que gana millones y millones de dólares cada año, pero YouTube les genera pérdidas. No podemos olvidar eso, y no debemos pensar que YouTube es nuestro por el simple hecho de que somos la comunidad. No, YouTube mañana podría cerrar y nos joderíamos todos y tendríamos que crear otra plataforma o irnos a otra distinta. No sé qué pasaría, pero desde luego no creo que sea funcional para nuestros objetivos, no creo que sea efectivo y eficaz reivindicar esta serie de derechos de esta forma. Es decir, creo que la receta para cambiar, para mejorar la plataforma, tiene que ser desde la no participación, de decir, oye, si de manera coordinada todos los creadores de contenido, o una gran masa, no todos obviamente, pero una gran cantidad de creadores de contenido importantes, crearan su propia página web o otra plataforma de vídeos, estoy convencido de que eso podría tener cierto tirón. La cuestión es que no es fácil, y que hay que hacerlo, y que puede fracasar en el camino. Igual que hasta cierto punto YouTube ha sido un fracaso año tras año, porque perdía dinero. Y Twitch un poco de lo mismo. Twitch ha sido una plataforma que durante mucho tiempo generaba pérdidas. Entonces hay que tener eso en mente. No se puede quitar eso de la ecuación. Los derechos, sí, los derechos humanos son un gran problema de la sociedad contemporánea. En eso estoy un poco de acuerdo, aunque no al 100%. Es decir, son un problema para el mundo contemporáneo tal y como está montado el mundo contemporáneo, pero los derechos humanos en sí no deberían ser ningún problema si se aplicasen correctamente. Nadie te hablará de que son un arma de doble filo y que en muchas ocasiones esconden el privilegio. Y respecto a si los derechos son un privilegio, ¿quién ha negado eso? Es decir, yo no conozco autores o escritores en filosofía política relevantes que hayan negado eso. Es decir, claro que los derechos son un privilegio, siempre lo son. Y claro que son un arma de doble filo, siempre lo han sido. Es decir, con el ejemplo que he puesto de una casa, claro que pasa. Es decir, como la casa es mía, yo tengo privilegios sobre los demás respecto a lo que se hace con esa casa, porque es mía. Esa es la definición de la propiedad. Entonces, no entiendo muy bien tampoco por qué Feo dice esto. Ahora echándose las manos en la cabeza y diciendo no. Mirad, os voy a decir lo que pienso. Los derechos no entienden ni de moral, ni de ética, o como queráis llamarlo, ni tampoco de contexto. Y por culpa de eso surgen pensamientos peligrosos. Por ejemplo, con el derecho a la propiedad. Amancio Ortega tiene su dinero y puede gastarlo en lo que quiera, es su derecho. Pero su acumulación de capital lleva a que mucha gente sea pobre. Y no me voy a meter en el tema de qué tuvo que hacer para amasar esa fortuna. Su derecho se vuelve para todas esas personas un auténtico privilegio. Y eso me temo que esconden en el fondo los derechos. Tal vez sería más correcto, en vez de regirnos por derechos, hablar de responsabilidades y obligaciones para con el otro. Pero eso suena demasiado complejo. Aunque también os digo, es un tema que me quema y que valdría la pena desarrollar en el canal de Antropología en las Sombras. Por fin llegamos a la parte del vídeo en la que yo me quería centrar, que es cuando Feo habla sobre Amancio Ortega e Inditex. Esta es un poco la parte en la que yo quería responder. Voy a ir leyendo las anotaciones que me he hecho en un guión para que mi mensaje se entienda un poco mejor, así que si se nota un poco más raro o antinatural, pues que sepáis que es porque lo estoy leyendo.
Al hablar de Amancio Ortega y los derechos de propiedad privada, se está incurriendo en varias falacias y mitos populares que se han extendido actualmente debido a la gran falta de formación académica en economía y cultura financiera que hay en nuestra sociedad. La fortuna de Amancio Ortega no necesariamente proviene de la explotación de otras personas, y repito, no necesariamente. Es decir, es posible que la fortuna de Amancio Ortega esté basada en la explotación, eso yo no lo niego. Pero precisamente, como es un tema del que no tengo información suficiente, yo prefiero abstenerme de opinar al respecto. Lo que sí sé es que en este vídeo se están lanzando bastantes acusaciones graves sobre una persona que presuntamente es inocente, y que sea rico o que sea pobre creo que debería darnos igual. Y entiendo que el vídeo tampoco trata de eso y no queremos que dure 2 horas, pero es que además, al margen de esto, suponiendo que Amancio Ortega realmente fuera un explotador sin escrúpulos, eso es compatible con que muchas otras personas millonarias no lo sean, porque el problema de fondo respecto a este statement o a esta postura es que muchos otros ricos, no solo Amancio Ortega, han prosperado a base de la explotación. Es decir, el problema no es con Amancio Ortega, es con los ricos. Este mito de que los ricos necesariamente explotan a otros obreros está basado también en la creencia de que la economía es un juego de suma cero. Como nuestra capacidad de intuición es bastante reducida, todos los humanos por defecto estamos predispuestos a creer que los recursos naturales de nuestro entorno son limitados y escasos, porque hemos evolucionado a lo largo de millones de años en un entorno donde la escasez de bienes era lo más habitual, y somos ahorradores por naturaleza. Sin embargo, esto cambió en el siglo XVII desde la creación del método científico. Desde ese momento, nuestras industrias y toda nuestra tecnología ha ido siendo cada día más eficiente, y esa es la clave de todo. Mediante el desarrollo de la eficiencia, los humanos podemos multiplicar la riqueza de tal forma que, aunque nuestros recursos materiales sean limitados, la riqueza que podemos alcanzar es virtualmente infinita. Por ejemplo, si yo creo un motor de combustión que consume la mitad de gasolina por cada kilómetro, a efectos prácticos es como si las reservas de petróleo del mundo se hubieran multiplicado por 2. Otro ejemplo de esto son los vegetales transgénicos, que de hecho los mencionaba en un anterior vídeo y tuvimos un pequeño intercambio de comentarios al respecto. Si yo creo el día de mañana un cereal que puede crecer aprovechando mejor el agua, a efectos prácticos es como si hubiera multiplicado las reservas disponibles de agua. En otras palabras, la desigualdad no es lo mismo que la pobreza. Entre Bill Gates y yo puede haber mucha desigualdad, pero eso no me convierte a mí por defecto en pobre. Yo puedo ser feliz con un patrimonio de 10.000 euros, lo cual me convertirá en una persona virtualmente rica, y al mismo tiempo Bill Gates puede tener una fortuna inmensa y tener una vida completamente miserable y depresiva, a pesar de ser millonario, lo cual le convertiría en una persona virtualmente pobre. Porque la pobreza o la riqueza no se define por posesiones materiales que tenemos, sino por cómo las utilizamos. Otros dos ejemplos de esto que se suele poner, sería la artilla que se utiliza para construir un jarrón, por ejemplo, o una escultura, y por otra parte, la maldición de los recursos, o también conocida como paradoja de la abundancia. Con el ejemplo de la arcilla, lo que cualquiera puede apreciar es que tener un montón de arcilla disponible no hace que las esculturas o jarrones sean buenos. Lo que determina quién hace mejores esculturas es quién aprovecha mejor la arcilla. Y con la maldición de los recursos, o paradoja de la abundancia, pasa lo mismo. Si el simple hecho de tener recursos garantizase la prosperidad de los países que los poseen, las mayores potencias del mundo no serían Estados Unidos y China. Probablemente las 10 potencias más importantes serían naciones africanas. Y eso no ocurre por muchos motivos. Pero no me cabe duda de que uno de esos motivos, sin lugar a dudas, es el no saber aprovechar estas materias primas. Por tanto, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cuál es la moraleja? Que la clave no es el qué, sino el cómo. Nada más, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. O'Reilly.